Las cosas, cuando están bien hechas, hay que reconocerlas, pero pedirlas que se multipliquen. Más aún en un tema tan complejo de explicar, que es la responsabilidad social empresaria. Pero en este caso lo que yo quería rescatar es que se lleva adelante una responsabilidad social empresaria sentida, de corazón, con compromiso. Acá no existe solamente una enorme cantidad de millones de pesos puestos uno arriba del otro, sino London Supply en general ha puesto su corazón, su trayectoria, su historia, el buen nombre y honor de sus familias en algo que tiene extrema importancia, que es la educación de los chicos. No nos cansamos de asignar recursos, ya sea en construcción, pero por sobre todas las cosas en el funcionamiento diario que tiene una escuela, básicamente en las horas cátedras, para que nuestros docentes puedan cumplir con este objetivo. Y esa necesidad que tenemos nosotros los misioneros trasciende enormemente a lo que uno puede llegar a ver en otras provincias del país. No porque las otras provincias sean peores que la nuestra, muy por el contrario, porque son distintas. El censo del año 2010, amigos de Puerto Iguazú, ha arrojado un dato contundente. La provincia de Misiones es la provincia con la pirámide poblacional más joven de toda la República Argentina. El 32,5% de los misioneros tiene entre un día y 14 años de vida. Imagínense lo importante que es tenerlos en el sistema educativo. Por eso hay veces que me ofendo y planteo con claridad que aquellos que tienen discursos de derrota, de acusación y de falta de confianza hacia la juventud misionera están cometiendo errores de gran reduccionismo. Como todo, la juventud podrá tener algunos problemas puntuales, pero la inmensa mayoría de nuestros jóvenes son la expresión de este pueblo. Yo creo en ustedes, jóvenes, y ustedes demuestren que van a valorar este tiempo, que hay un Estado presente, que hay responsabilidad social empresaria que pone al servicio de ustedes la educación. Por sobre todas las cosas, honren a sus padres que no tuvieron la oportunidad, como no la tuvo el mío, de terminar la escuela secundaria. Nosotros somos producto de una Argentina que incluye, de una Argentina que crece y de una Argentina que tiene en la educación uno de los pilares más trascendentales a la hora de generar igualdad de oportunidades.